Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el desafío 61 que se llama Patrones Numéricos. Aprovecho este video para enviarle un saludo a Vladimir, que hace unos días fue su cumpleaños. Muchas felicidades, espero que hayas estado muy festejado en tu cumpleaños, Vladimir. Bueno, vamos a ver este que dice Patrones Numéricos. Nos dice el número uno: si en una sucesión aumenta de 7 en 7. ¿Cuáles son los primeros 10 términos si inicia en 4? ¿Qué significa sucesión o bueno, una sucesión? Estamos hablando de una serie, una secuencia. Entonces, nos pregunta aquí cuáles serán los primeros 10 si se inicia en 4. Esto es así. Yo tengo mi serie de números y el primero es el 4, ¿sí? Si este va a aumentar de 7 en 7. ¿Cuáles van a ser los 10 primeros números? ¿Qué significa? Que yo voy a tener que decir 4 más 7 son 11. ¿sí? Este, es este es el primer número y este va a ser el segundo número. Ahora, a este nuevo número de la sucesión yo tengo que sumarle otra vez 7, porque aquí me dice que va de 7 en 7. Entonces, 11 más 7.

Y ahora a ese 39 yo le sumo 7 también. 39 más 7, 46. Me dice que los 10, entonces aquí es 1, el, el 4 me dice que es el primero. Entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, el cuarto. Quinto, sexto, séptimo, todavía me faltan otros dos, ¿verdad? Otros Todavía me faltan otros tres. Ahora, el 46, al 46 yo le voy a sumar otros 7 y me dan 7 más 6, 13 y llevo una, 5, 53. Ahora, este 53 más 7 son 60. Y 60 más 7 son 67. Y aquí ya son los 10 términos de esta sucesión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el octavo, el noveno y el décimo. Estos son los primeros 10 términos de esta sucesión que inician el 4 y que van aumentando de 7 en 7. En la segunda dice, ¿cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si inicia en 9? Y la diferencia entre dos términos consecutivos es 12. Esto es la misma que la anterior, pero ahora vamos a iniciar en 9 y ahora no van a ir de 7 en 7, ahora van a ir de 12 en 12 porque la dice, nos dice la diferencia. Vamos a, a empezar entonces. Aquí significa que el primero... En la secuencia es el 9. Y va a ser 9 más 12, 21. Y luego, 21 más cuánto más 12, porque ahora todos son de 12. 21 más 12, 33. ¿Sí? Fíjense, nos dijo que el primero es el 9. Y la diferencia, ¿qué significa diferencia? La diferencia es una resta. 33 menos 21. Es 12. Ahora tenemos que sumarlo otra vez. De, de, que existe una diferencia entre 33 y el número siguiente. Entonces tenemos que decir 33 más 12, 5, 45. Ahora, 45 más 12, 7, 57. Ahora 57 más 12.

Veamos si ya tenemos los 10 números que nos piden. El primero, dice el primero de la sucesión, es 9. Aquí es 1. Este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Ya tenemos los 10 números que nos están pidiendo. Aquí en el número 2, la regularidad es que hay una diferencia de 12 entre dos términos consecutivos. Si yo veo de 21 a 33 hay 12, de 33 a 45 también hay 12, de 57 a 45 hay 12, de 57 a 69 hay 12, y así entre cada término hay 12. Así quedaría el número 2. En el número 3 nos dice: el primer término de una sucesión es un medio. Y aumenta constantemente un tercio. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Estamos hablando de fracciones. Y lo que estamos viendo aquí es que es un medio y un tercio. Es decir, no tienen el mismo denominador. ¿Qué haremos? Yo sé que un tercio es igual a, hablando de fracciones equivalentes, si yo este lo multiplico por 2. Y el 3 lo multiplico por 2 para sacar una fracción equivalente. Recordemos, para nosotros obtener una fracción equivalente necesitamos multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Yo voy a tratar de multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque un medio, el denominador es un número par. Entonces, este para que me salga también con denominador par, necesito multiplicarlo por 2. Esa es la razón. Entonces ponemos 1 por 2, son 2. Y 3 por 2 son 6. Ya saqué mi término semejante. Un tercio es igual a dos sextos. Aquí en el número 3 me están diciendo que esta sucesión va a estar aumentando dos sextos. Yo puedo decir, ¿por qué? Porque es lo mismo que un tercio. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora, este medio necesito convertirlo también a sextos para poder aumentar sin ningún problema. Si dos sextos es igual a un tercio, ¿verdad? Un medio. ¿A cuántos sextos equivale? Si yo tengo un entero y yo lo divido entre seis, estos son seis, son seis sextos, es un entero. Si yo necesito saber cuánto equivale un medio en sextos, ¿cuánto sería? Un medio tendría que ser la mitad. Esto. ¿Cuántos sextos estoy tomando? Tres. Por lo tanto, un medio es igual a tres sextos. Si se fijan, yo ya tengo que un tercio es igual a dos sextos. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Yo tengo este tercio y este tercio, ¿cuántos sextos salen? Dos. ¿Sí? Salen dos de cada uno. Entonces yo ya tengo que un tercio es igual a dos sextos y ya sé que un medio... Es igual a tres sextos. Yo voy a tomar las fracciones que tienen el mismo denominador. Yo voy a trabajar con tres sextos y voy a trabajar con dos sextos. Aunque en el libro me diga que un medio y que un tercio no importa, yo estoy trabajando con números semejantes. En lugar de usar un medio, voy a usar tres sextos y en lugar de usar un tercio, voy a usar dos sextos, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos aclarado este punto, que es muy importante, esto es lo principal, vamos a hacer la sucesión. Un medio es igual a tres sextos y un tercio es igual a dos sextos. Así, para que no se nos confunda. Y vamos a trabajar con la parte de los sextos, porque son igual denominador. Con esto no puedo trabajar porque tienen denominador diferente, pero con esto sí. Entonces, ahora sí, me dicen, el primer término de la sucesión es un medio, pero yo no voy a usar un medio, yo voy a usar tres sextos. El primer término son tres sextos. Y me dice que va a aumentar constantemente un tercio. Pero yo no, voy, yo no voy a usar un tercio, yo voy a usar dos sextos. Entonces, tres sextos más dos sextos es igual a, ya tengo denominadores iguales, solo sumo los numeradores a cinco sextos. Este es el primero. Ahora, a este le tengo que sumar constantemente. Me dice que va a sumar dos sextos. Entonces, ahora... Este, cinco sextos más dos sextos es igual a, solo voy a, de, a sumar los denominadores, por eso hice todo lo anterior, siete sextos. Y ahora, siete sextos más dos sextos. En todas va a ir aumentando dos sextos, que es lo mismo que un tercio, es lo que a mí me pide aquí la, la condición del libro. ¿Sí? Siete más dos, nueve sextos. Y nueve sextos más dos sextos es igual a once sextos. Ahora yo tengo, voy a poner un poquito aquí, once sextos más... Sigo aumentando 2 sextos. Esto es igual a 13 sextos. 13 sextos más 2 sextos es igual a 15 sextos. 15 sextos más 2 sextos es igual a 17 sextos. 17 sextos más 2 sextos es igual a 19 sextos. Y 19 sextos más 2 sextos es igual a 21 sextos. Yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me decían que la primera es un medio, entonces la primera es esta. Yo ya tengo cuántos. La primera me dijeron que era un medio y ya vimos que un medio es lo mismo que tres sextos. Entonces ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo ya tengo mis diez términos de esta sucesión que empezó en un medio, que es lo mismo que tres sextos, y constantemente está aumentando un tercio, que es lo mismo que dos sextos. Entonces aquí está, constantemente estoy sumándole dos sextos a todas, dos sextos a todas, y esta es el, la que a mí me da en fracciones. Yo puedo poner esto también en, en parte entera, sí. Entonces puedo dejarlo así, o bien yo puedo decir aquí cuántos enteros hay. Aquí no hay enteros. En esta parte no habría enteros. Quedaría así. Miren. El primer término sería, hablando como me lo pide el libro, sería decir un medio, cinco sextos, porque ese no, no lo puedo convertir en, en enteros. 7 sextos, ¿cuántos enteros hay en 7 sextos? Para yo saber cuántos enteros hay, yo divido 7 entre 6 y me va a dar 1. Un entero y sobra 1, entonces es un entero, 1 sexto. El segundo, 9 sextos es un entero y sobran 3 sextos, pero 3 sextos ya dijimos que es igual a 1 medio. Y después siguen 11 sextos. En 11 sextos hay un entero, 5 sextos. Después siguen 13 sextos. En 13 sextos hay 2 enteros. 2 por 6, 12 y sobra 1. Entonces aquí hay 2 enteros y un sexto. Después sigue 15 sextos. En 15 sextos hay 2 enteros, 3 sextos. Y ya dijimos que 3 sextos es igual a un medio. 2 enteros, 1 medio. Después sigue 17 sextos. Ahí hay 2 enteros, 5 sextos. Después sigue 2 enteros, 5 sextos. Y después sigue 19 sextos. Ya en 19 sextos hay 3 enteros. Miren, son 3 por 6, 18. Ya esta parte es solo para conocedores. Yo sé que algunos me van a decir que ya se, ya se confundieron, pero bueno, estoy sacando nada más los enteros. Dos enteros, cinco sextos. En 19 sextos hay tres enteros y sobra uno, un sexto. Y en 21, entero, 21 sextos hay tres enteros, tres sextos, pero, volvemos a decir, tres sextos es lo mismo que un medio, entonces tres enteros, un medio. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Están las 10 formas de representar la sucesión que también empieza en un medio, tal cual nos lo dice el libro, y va aumentando un tercio. Pero pues algunos, porque algunos quedan en el medio y algunos quedan en sextos, porque en tercios no podríamos sumar tan fácil. Entonces, por eso lo estamos poniendo con un medio o con sextos. Entonces, esas son las dos formas en que ustedes pueden presentar y es válida. Ok, en el número cuarto y último de este desafío nos dice, la diferencia entre dos términos consecutivos de una sucesión es siempre un cuarto. Si inicia en un medio... ¿Cuáles son los primeros cinco términos? Bueno, aquí está un poquito más corto y nada más nos están pidiendo cinco. Nos están diciendo que la diferencia siempre es un cuarto, pero inicia en un medio. Un medio necesitamos convertirlo en cuartos. Cuartos no los podemos convertir a medios. ¿Por qué? Porque el cuarto es una fracción más pequeña y no la podemos hacer grande. Sin embargo, el medio, que es una fracción más grande, sí la podemos hacer. Más pequeña, si la partimos a la mitad, de un medio salen dos cuartos. Entonces, un medio es lo mismo que dos cuartos, ¿sí? Ahora sí podemos trabajar con cuartos y cuartos. Entonces, la sucesión nos dice, el primer término es un medio, pero vamos a trabajar con cuartos. ¿Por qué? Porque nos dice que entre uno y uno siempre va a haber un cuarto. Necesitamos trabajar, por lo tanto, con esto. Entonces el primer término, en vez de ser un medio, va a ser dos cuartos, que es lo mismo que un medio. No estamos alterando nada. Dos cuartos y más un cuarto son tres cuartos. Tres cuartos más un cuarto son cuatro cuartos. Ya tenemos el mismo denominador, solo sumamos los numeradores. Cuatro cuartos más un cuarto es igual a cinco cuartos. Cinco cuartos más un cuarto es igual a seis cuartos. Y seis cuartos más un cuarto es igual a siete cuartos. Ya tengo, a mí nada más me están pidiendo cinco, entonces ya tengo aquí. Bueno, yo saqué seis, me parece, porque usted dice que es el primero, un medio, dos. 3, 4, 5, ¿verdad? Sería hasta aquí, pero bueno, ya aumentamos otro más. Aquí, se, aquí sería la, 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 los primeros 5, yo sé que seis que también con el anterior los podemos dejar así en fracciones o los podemos poner en enteros y fracción. Aquí no completamos el entero. Acuérdense que para que sea un entero, pues tiene que completarse cuatro. Si solo tenemos tres pues no completamos el entero. Entonces, esta se queda así. Cuatro cuartos ya los tenemos todos, es decir, ya tenemos un entero. Cinco cuartos significa que ya tenemos el entero, más aparte tenemos un cuarto. Seis cuartos significa que tenemos un entero y aparte dos cuartos. Y siete cuartos significa que tenemos el entero, más aparte tres cuartos. ¿Por qué? Porque son tres. Esta, de hecho, también dos cuartos puede ponerse así o puede ponerse como un entero, un medio. ¿Por qué? Porque dijimos dos cuartos es lo mismo que un medio. Entonces, cualquiera de estas formas que ustedes pongan en su sucesión es correcta. Bueno, pues nuevamente aquí termina, aquí termina este desafío. Espero que haya sido de su ayuda. Si tienen alguna duda, déjenme sus comentarios y yo a la brevedad les responderé. Muchas gracias.